Un hombre olvidó poner su celular en silencio. Sonó tan fuerte en la iglesia durante la predicación, el pastor lo regañó. Los adoradores lo molestaron después del servicio por interrumpir. Su esposa siguió sermoneando por su descuido durante todo el camino a casa. Sus amigos y familiares sacudían la cabeza de lado a lado, disgustados. Se podía ver la vergüenza y humillación en su rostro. Nunca volvió a pisar la iglesia después del servicio de ese domingo. Esa misma noche este hombre fue a un bar. Seguía nervioso, todavía estaba temblando. Derramó su bebida en la mesa, la botella cayó por accidente y salpicó a algunas personas que estaban allí cerca. Estas personas corrieron hacia él. Él cerró los ojos esperando un bombardeo de palabras o bofetadas a cambio. Pero en vez de esto, llegaron a preguntarle si se había cortado con la botella rota. El mesero se disculpó y le dio una servilleta para que se limpiara. El conserje trapeó el piso. La gerente se acercó y le dio una bebida de cortesía. Lo abrazó y le dijo, no te preocupes. ¿Quién no comete errores? Desde entonces, este hombre no deja de ir a este bar. Saben, a veces nuestra actitud como creyentes lleva almas al infierno. Podemos marcar la diferencia en la forma que tratamos a las personas, especialmente cuando cometen errores. ¡Ay, mi madre! ¿Esto es un relajo o esto es en serio? ¡Ay, Dios mío! No, mi consejo aquí es que tienes que tener cuidado con tu consejo. Porque yo conozco a mi gente. Yo conozco a mi gente que son blanditos, son flojitos. Sí, le gusta justificarse. Entonces, cuando escuchen tu video, dicen, ¿viste? Por eso que yo me voy para el bar. Por eso que yo voy a la cantina. Porque en la cantina me tratan bonito, la muchacha, la cerveza, los amigos, el trago. Y en el fondo eso es lo que quiere el diablo, que se permanezcan allí. Entonces, cuando vas a la iglesia son un poquito más militares. Lo quieren más recto, pero no es que desean un mal, sino que desean un bien. Y muchas veces tratan de corregirlo para que no caigan en cosas que no deben hacer, como dejar el celular prendido a la hora del culto, que no está bien. Bájele volumen. Yo conozco a mi gente como son. Entonces van a agarrar este video para decir, viste, por eso que yo me voy para el bar. Solución, van para el bar. También tu video tiene una falsa enseñanza, así que nosotros con nuestra actitud echamos, mandamos personas al infierno. Las personas no van al infierno por la actitud de nadie. Las personas van al infierno por no haber creído en el mensaje de salvación. Por no haber creído que Cristo en la cruz del Calvario murió por todos sus pecados y al tercer día resucitó. Por no arrepentirse. Por eso las personas van al infierno. Las personas no van al infierno por la actitud o porque los trates, eso no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos la capacidad, ni el poder, ni el don para echar a nadie al infierno. No la tenemos. Yo sé que hay un pocotón de gente que se porta mal y con su actitud son piedra de tropiezo. Pero uno debe ser maduro para seguir adelante. Si yo contara todas las piedras de tropiezo que yo encontré en el camino, cuando yo andaba cantando en las iglesias, yo debería ser ateo, porque esa gente era mala. Pero uno tiene que ser y madurando y seguir adelante. Porque esos no, son obstáculos que en la vida te van a poner y son necesarios para nuestra madurez. Ahora, yo conozco a mi gente. Hay que tener cuidado con estas parábolas, consejos, mensajes, porque mi madre. Yo lo conozco. Se van a ir para el bar. Se van a ir para el bar. Yo conozco una muchacha que hace como 18 años un muchacho jugó con ella. Tiene 18 años apartada. ¿Por qué no busca de Dios? No, porque hace 18 años. Hace 18 años. Tú todavía no has superado eso. Anda por ahí tomando cerveza y dice que no creen los cristianos, porque un cristiano jugó con ella hace 18 años. Todavía ya no ha podido superar eso. Porque a la gente le gusta justificar su pecado y le gusta que lo estén ñañequeando y que le gusta que lo estén consintiendo. Ay, mi madre, mi gente. Mi gente, tenía casi 10 días que no grababa video. Ustedes saben, los que me siguen a diario saben la situación. Mis hijas enfermas. Mi esposa enferma, estuvieron bien malas. Al fin y al cabo ni supimos qué tenía. No sé si era COVID, no sé si era bronquitis, no sé si era influenza, pero la pasamos bien mal. Ellas son finas. El único criollo de Tinaco soy yo que solo me enfermé un día. El día siguiente me estaba recuperando. Los perros criollos no se enferman, así soy yo, un perro criollo. Gracias a Dios hemos podido salir adelante. Estuve bien asustado porque ver a las tres enfermas.
Fue difícil. Mi cuñada tuvo que ayudarme a cuidarla. Mi mamá también me ayudó mucho a cuidarla. Y unos virus extraños que están dando, pero gracias a Dios están mejorando. Todavía están tosiendo. Gracias a Dios ya no están teniendo fiebre, pero sí están tosiendo todavía. Gracias a todos los que me apoyaron económicamente para poder comprar medicinas y llevarlas a las clínicas, porque fueron momentos difíciles. Gracias de todo corazón. Gracias por todo su apoyo. Y gracias a los que me van a seguir apoyando. Que Dios les bendiga grandemente. Mi gente, y tengan cuidado con estos consejos, que ustedes saben que esta gente son blanditos. Y agarran estas cosas para irse para el bar, para la cantina, a chupar cerveza. Que Dios les bendiga.